Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, buenas tardes. Ya tenemos a la vuelta de la esquina la primera convocatoria de las famosas ayudas Kit Digital, subvenciones que promueve el Ministerio de Transformación Digital para autónomos y pequeñas empresas que necesitan contratar soluciones digitales para sus negocios, creación de páginas web, de comercios electrónicos, posicionamiento en buscadores, gestión de redes sociales, software de facturación electrónica o de gestión de clientes, soluciones para la oficina digital, etcétera. Todo un catálogo de posibilidades que pueden contratarse mediante estas ayudas dotadas de 2.000 hasta 12.000 euros, dependiendo del autónomo o empresa que seas, de tu facturación anual y del número de trabajadores que tengas contratados. En este vídeo vamos a ver los requisitos que se precisan para acceder a estas ayudas, las cuantías de las mismas, los servicios que pueden contratarse y cómo solicitar la ayuda en cuatro sencillos pasos. Si os gustan mis vídeos y os sirven los contenidos que publico, suscribíos a mi canal de YouTube y así me ayudáis a seguir creciendo. Las ayudas Kit Digital van destinadas a pequeñas empresas, microempresas y autónomos. Dependiendo del tipo de empresa o autónomo que seas, podrás acceder a una u otra cantidad. Para empresas que emplean de 10 a 49 trabajadores y tienen una facturación anual inferior a 10 millones de euros, se prevén ayudas de 12.000 euros. Para empresas que emplean de 4 a 9 trabajadores y tienen una facturación anual inferior a 2 millones de euros, se prevén ayudas de 6.000 euros. Y para autónomos o empresas que emplean a 3 o menos trabajadores, se prevén ayudas de 2.000 euros. Independientemente de la cuantía de ayuda que te concedan como empresa o autónomo, existen unos límites para cada solución digital. Esto significa que, por ejemplo, para crear una tienda online, aunque te hayan concedido 12.000 euros de ayuda, no podrás destinar más de 2.000 euros de ese presupuesto. He redactado un artículo en laboroteca.es a todo detalle, tanto con el tope de las cuantías como con los requisitos que voy a explicar a continuación, puesto que son bastante enrevesados, y en el artículo redactado en el blog laboroteca.es podréis leerlos a todo detalle. Os dejo el enlace justo en la descripción de este mismo vídeo. Para acceder a estas ayudas, además de estar enmarcado en uno de los supuestos de empresas o autónomos que he comentado anteriormente, deben cumplirse una serie de requisitos que voy a enumerar a continuación. El primero de ellos es estar dado de alta en Hacienda en el censo correspondiente. No pueden tenerse deudas con Hacienda ni con la Seguridad Social. Tampoco puede tenerse la consideración de empresa en crisis. No puede incurrirse en ninguna incompatibilidad según la ley de subvenciones y no pueden haberse superado los límites de las ayudas minimis. En el artículo redactado en laboroteca.es podéis encontrar mucha más información sobre cada uno de estos requisitos para comprobar si incurrís en algún tipo de incompatibilidad. El catálogo de soluciones digitales que puede contratarse con estas ayudas, en síntesis, es el siguiente: creación de sitios web y de comercios electrónicos, posicionamiento de los mismos, gestión de redes sociales, gestión de clientes, facturación electrónica, herramientas de oficina digital, análisis de negocios, ciberseguridad y seguridad en las comunicaciones. Para estos servicios no puede contratarse a cualquier empresa, debe contratarse a una que tenga la condición de agente digitalizador, que cumpla los requisitos que se establecen en las bases reguladoras de las ayudas Kit Digital y que estén dados de alta en la plataforma red.es, es decir, que tengan la acreditación según el Ministerio de Transformación Digital. Para solicitar esta ayuda hay que seguir cuatro sencillos pasos. En primer lugar, hay que inscribirse en la plataforma Acelera Pyme. En segundo lugar, hay que realizar el autodiagnóstico. En tercer lugar, hay que elegir un servicio digital entre las posibilidades del catálogo. Y en cuarto y último lugar, hay que solicitar la ayuda en la sede digital, cuando salga la convocatoria, dependiendo del autónomo o empresa que seas. De momento, este 15 de marzo se abre la convocatoria para que pequeñas empresas de 10 a 49 trabajadores y con una facturación anual inferior a 10 millones de euros solicite estas ayudas. Aún no están previstas las fechas para que las soliciten los autónomos y las microempresas, pero esperemos que sean dentro de este mismo año. Y hasta aquí este vídeo sobre las ayudas de Kit Digital. Espero que os haya gustado y os haya servido. Si es así, podéis darle a like y suscribiros a mi canal de YouTube. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.